Muy buenos días a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Yo soy Amir Ibrahim. Yo soy Diego Cedillo. Y pues bueno, estamos aquí en el segundo informe de resultados de la gobernadora Marina del Pilar en Baja California. Va a venir el presidente de la República. Hay un gran evento. Estamos muy contentos de estar cubriendo aquí. Pues mi estimado Amir, como bien lo dijiste, estamos a pocos minutos de que arribe el presidente de la República al Baja Center para hacer la primera visita que hace a un gobierno morenista. Es decir, esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador es la primera en todo su sexenio para un informe de actividades de un gobierno emanado desde la izquierda. Entonces va a estar muy, muy, muy interesante, mi estimado Amir. Hay un gran interés de la prensa nacional. Todos los máximos exponentes de las redes sociales están presentes. Por aquí está Alejandra Salazar, está Juncal Solano, está Poncho Gutiérrez. Está Amir Ibrahim. Está y Diego Cedillo, y pues bueno, está Manuel Pedrero, está viene Vicente Serrano, y bueno, hay una gran expectativa de lo que de este informe. Está quedando muy bonito, y pues bueno, les vamos a llevar toda la información y un montón de entrevistas que vamos a estar aquí durante todo este día. Estamos aquí en el segundo informe de resultados de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y en este momento nos está acompañando una diputada local, Michelle Sánchez. No sé si gustas presentarte. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos siguen. Muy contentos de estar el día de hoy en el informe de nuestra gobernadora Marina del Pilar. Y yo soy la diputada Michelle Sánchez Allende, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes del Congreso del Estado. Hemos estado viendo algunos de los éxitos que ha tenido, de lo que va a informar el día de hoy. Algo de género está, algo de violeta, está muy fuerte el tema de violeta. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves todo este tema? Importantísimo ese tema, es clave el poder identificar políticas públicas que sean realmente desde las mujeres y desde un gobierno de izquierda. Marina del Pilar representa esa fuerza que es la más importante en el Estado, que son las mujeres, sobre todo la fuerza de las mujeres que son las jefas autónomas del hogar, las proveedoras. El 30% de las mujeres de nuestro Estado son las que liderean y proveen a los hogares, y los programas que han construido la política social desde este gobierno de Marina del Pilar, pues da una diferencia de lo que han hecho, lo más bien lo que no hicieron y no les importó a los gobiernos conservadores, a los gobiernos de derecha, que no llevaban al centro de la política a las mujeres y a los grupos de atención prioritaria, como lo son personas con discapacidad, mujeres de comunidades indígenas, a los niños y las niñas. Entonces, tarjeta violeta, de hecho, es un gran ejemplo. Incluso tu servidora presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para que sea un derecho conquistado y que en la Constitución de Baja California ya quede este programa de manera permanente, y el día de mañana que nuestra compañera Marina del Pilar termine su gestión, cualquier gobierno que entre tenga que respetar este derecho. Y a ver, explícanos bien el derecho. ¿En qué consiste la tarjeta violeta? Sí, consiste en un apoyo que se le da a las mujeres de manera bimestral. Hay ciertos requisitos que se deben cumplir, como por ejemplo ser la única proveedora del hogar, tener hijos, tener para fíjate que ahí yo tengo mis temas con el tema de madres solteras, porque a veces es como una onda muy machista y del mismo patriarcado hablar sobre mujeres solteras, porque pareciera que reducen a la mujer solamente en esa condición, a ser soltera, cuando las mujeres hacen mil cosas, ¿no? Entonces, nosotras adoptamos el concepto de mujeres autónomas, ¿no? Como mujeres individuales que ellas proveen en su hogar. Entonces, ¿por qué? Porque en pláticas que hemos tenido con mujeres de tarjeta violeta, dice, bueno, tú podrás tener tus mil amores, pero al final es la mujer la que pone el recurso económico para que el hogar salga adelante, cuando el señor o aquel señor fue por los cigarros y nunca regresó. Entonces, y esa es una realidad, no solamente de Baja, todo México, sí, claro, anda en el 30%. Entonces, iniciativas que he presentado desde el Congreso, como una de esas, que espero que antes de acabe el año salga y se le dé a rango constitucional, se estaría añadiendo la Constitución tres rengloncitos, pero muy importantes, muy simbólicos, donde dice que se va a garantizar esta pensión, este apoyo a mujeres que son jefas proveedoras de familia. Similar como lo que hizo el presidente López Obrador con los programas sociales, ¿no? Que los se elevó a rango, exacto, constitucional, es, y dejan de ser, claro, un apoyo, se convierten en un derecho, ¿no? Es que es el asunto, que los gobiernos de izquierda, esos programas sociales, deben de construirlos con la gente, hacerlos de manera obligatoria, pero que no sea una onda clientelar. Es decir, que solamente porque soy de cierto color o de cierto gobierno va a tocar esto y va a ser así, ¿no? Se trata de que quede como un derecho conquistado permanente, y en este caso sería
para las mujeres jefas de familia. Entonces, estamos muy felices porque esto está muy funcionando muy, muy bien, este programa, vamos a recibir los presupuestos para el próximo año, pero tengo entendido que el programa va a crecer. Entonces, para que el mundo que tiene este registro para tarjeta violeta, pues sea mayor. ¿Qué cantidad se estila? Fíjate que exactamente no traigo el número, pero quieren llegar a las 72 mil mujeres que puedan cubrir. Ajá. Entonces, fíjate que lo es más como clave en el tema de mujeres es que cuando a la mujer se le da un peso, dos, cinco, lo multiplica. Siempre cuenta la manera de multiplicarlo. Entonces, darles a ellas es nada más no a su familia, sino también a la comunidad. ¿Cómo se sienten de que viene el presidente de la República a un informe de gobierno de una gobernadora, una mujer gobernadora? No, pues contentísima. La verdad que ver al presidente siempre es esperanza, siempre es inspiración y mucho amor al pueblo. Tu servidora tiene 10 años en Morena. A mí me tocó ser una de las fundadoras jóvenes aquí en Baja California. Yo estudié ciencias políticas y me acuerdo que yo conocí a Andrés Manuel a través de mi abuelo. Mi abuelo es de Oaxaca y él fue minero en su momento, entonces yo nací aquí, pero mi familia allá y mi abuelo siempre me llamaba Andrés Manuel. Entonces yo estudié aquí en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas y Marina del Pilar era maestra en la facultad. ¿La mamá de la gobernadora o la gobernadora? Gobernadora. Daba clases ahí en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Yo no fui su estudiante exactamente, pero ella fue maestra, aunque ella dice, ¿no?, que sí, también fue maestra mía. Fue maestra de un compañero mío. Nosotros ya éramos consejeros de Morena en el 2015 y en el 2015 invitamos a Marina que se sume a Morena porque buscábamos perfiles frescos, perfiles jóvenes, perfiles académicos, perfiles que pudieran llevar a la academia, a la política y que hubiera una congruencia entre lo que se dice y se hace. Y Marina cumplía esos requisitos. La invitamos. Marina tenía varias opciones de vida en ese momento y lo he platicado con ella. Quería ella ser consejera de un organismo electoral, la estaba invitando el PRD, aquí yo estoy ya ventilando en su vida. Y trae otra opción de unirse a Morena y se suma y ella se hace candidata por el Distrito 3 local en el 2016. Yo fui una de sus brigadistas, no ganamos pero entregamos todo el corazón, perdimos con dignidad y de ahí se siguió construyendo y a partir de ahí empezó a trabajar en el Congreso del Estado, empezó a colaborar con diputados de Morena que entraron de RP. Y ahí se fue formando, ¿no? Ella fue construyendo su capital político, fue participando y pues... Y ahora es gobernadora. Ya ahora es gobernadora y estamos muy felices porque realmente Marina es la misma. O sea, tú la ves años atrás y sigue siendo su misma esencia y ese es un punto muy importante, ¿no? Que el poder no cambie ni corrompa a las personas, sino que sirva realmente para servir al pueblo. Muchas gracias, diputada. Si gustas compartir sus redes sociales para que todos los que nos estén viendo te sigan. Sí, claro que sí. Nos puedes seguir en Instagram o en Facebook como Michelle Sánchez Allende. Y ahí tenemos una serie de iniciativas y propuestas que estamos impulsando desde el Congreso de la mano con la política social de izquierda que impulsa nuestra gobernanza. Muchas gracias en la votación de la iniciativa para volver a Raño y la tarjeta violeta. Somos 25, fíjate, ocupamos 17 votos. Pues ahí los conservadores tienen que también echarnos la mano porque al final es al beneficio de toda la población, ¿no? No importan los colores. Bueno, pues muchas gracias. Para los reporteros MX. Soy Armando Samaniego, Diego, mucho gusto. Yo soy además un asiduo seguidor de las mañaneras y de ahí te conozco. Y saludos a todo auditorio también. Soy secretario del agua, me encargo de básicamente de la sencilla tarea de abastecer a toda California, más de 3 millones de personas de agua. Agua que viene del río Colorado, que viene de las montañas rocallosas de Colorado, entonces traerla con la relación binacional, traerla por Mexicali y llevarla por la Rumorosa hasta Tecate, luego Tijuana y luego Rosarito y finalmente Ensenada. También está San Felipe y San Quintín, cómo abastecer los pomposos y luego también del tratamiento de aguas, que es un tema binacional en este momento y estamos muy contentos además. Ahorita te comento por qué. Secretario, yo soy Amir Ibrahim, también para los reporteros MX, también ha sido también reportero de La Mañanera. Así es. El tema del agua en México es un tema complicadísimo, ¿no? Hay muchas zonas que están sufriendo desabastos importantes de agua. Dicen que de hecho va a ser como la próxima lucha, ¿no? La próxima guerra, el consumo del agua. ¿Cómo está o cuál es la situación que guarda el estado de Baja California de agua? Mira, más del 90% de Baja California se abastece con agua del río Colorado. El río Colorado, como bien sabes, abastece a 7 estados de Estados Unidos y después llega a México, pero también está viviendo su crisis más grande de los últimos 100 años y tiene más de 23 años en sequía. Y no se ve ningún pronóstico, dice,
que va a terminar esa sequía pronto. Entonces tenemos que cuidarlo, estamos ya trabajando junto con las autoridades norteamericanas para cuidar entre todos el río Colorado, y tenemos que hacer lo propio aquí de manera local. ¿Cómo? Teniendo nuevas fuentes de financiamiento, buenas nuevas fuentes de abastecimiento, desaladoras, nuevos sistemas de pozos, pero también tenemos que ser muy amigables con el medio ambiente, dejar de sobreexplotar los mantos acuíferos de Baja California, cuidar mucho si vamos a poner desaladoras, el tema ecológico, no dañar a las especies marinas tampoco, pero el tema del futuro del agua es el reuso. En los países desarrollados, en todos, se reusa el 100% del agua, cosa que aquí todavía no logramos. Entonces esa es nuestra batalla, y sí, definitivamente en el próximo sexenio, que seguramente va a encabezar la doctora Claudia Sheinbaum, seguramente el tema del agua y energía, y ella lo ha comentado en varios de sus meetings, van a ser prioridad. Si bien ese sexenio fue el del presidente, pues el mejor que ha habido, fue de los grandes macroproyectos, yo considero que el siguiente va a ser temas de abasto de agua en todo el país y de energía eléctrica, y Baja California no va a ser la excepción. Estamos muy contentos, el presidente, por el simple hecho de que esté el presidente aquí, ya hay fiesta en Baja California, pero además lo que anunció el día de antier, el día viernes en la mañanera, es que él va a pagar, el gobierno federal, perdón, va a pagar la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos, que está causando un conflicto binacional. Ya están enteradas las autoridades norteamericanas de este anuncio del presidente y están muy contentos de la noticia. ¿Por qué? Porque le va a liberar a Baja California de una inversión muy grande que tenía que hacer. Y pues ahora se pueden invertir en otras cosas. Estamos muy contentos, lo va a hacer la Sedena, confiamos en la Sedena, confiamos en el presidente. Estamos súper contentos por esa noticia. Bien, estimado, un tema aquí muy importante con todo lo que se ha venido dando con base en la empresa Constellation Brands. ¿Te tocó ser parte de esta consulta que se dio al pueblo de Baja California sobre tener cerveza, tener la cervecera aquí en el estado? Sí, a mí me tocó. ¿Cómo fue? Me tocó ser parte de las protestas en un principio en la lucha desde el 2017. En 2018, cuando llega el presidente, asume ese compromiso, y en el 19 hace una consulta popular, que son las que le gusta hacer el presidente, y el pueblo de Mexicali salió y se expresó. Y el pueblo de Mexicali dijo, no quiero que haya empresas que gasten tanta agua sin haberme consultado primero. Ese es el tema, dejarle de consultar a la gente. Más allá de las inversiones que lleguen o que no lleguen, que yo creo que deben de llegar, pero no lo pueden hacer a espaldas del pueblo. Y es lo que hicieron los gobiernos panistas, el último de Kiko Vega, y eso originó también que se diera el cambio de gobierno en Baja California. En 2018 se ganaron todos los distritos, en 2019 se ganaron todos los distritos, en 2021 se ganaron todos los distritos, y seguramente en el 2024 también. El pueblo sabe cómo trabajaban los gobiernos del PAN, sabe que los gobiernos del PAN vendían su agua sin consultarles, y ahí están los resultados. Y estimado Armando, pues muchas gracias. No sé si gustas compartirnos dónde te puede encontrar la gente, que todos nos están viendo. Claro que sí, estamos en todas las redes sociales, Facebook Armando Samaniego, Instagram Armando Samaniego también, Twitter estamos también, búsquenme, manden mensajes, yo contesto personalmente, estamos a sus órdenes. Ahí por si quieren una pipa o algo. Tratamos de evitar el tema de pipas, tratamos de que el agua le llegue directamente a todas las casas de los bacalifornianos. Eso es nuestro reto y eso es lo que estamos haciendo. Pues a seguir la fiesta, porque ya casi va a llegar el presidente López Obrador en un ratito, y también van a estar en el largo. No, hombre, muchas gracias y mucho gusto haberlos conocido. Muchas gracias. Y estamos aquí con la alcaldesa de Mexicali, la alcaldesa Norma. Aquí vemos que está muy hablover, derivado de la visita del señor presidente de la República al segundo informe de resultados de la gobernadora Marina del Pilar. Alcaldesa, por favor, si puede presentarse. Me llamo Norma Bustamante, soy la alcaldesa de Mexicali, Amir, Diego. Y me da muchísimo gusto que me estén entrevistando para poderle decir a toda la gente que los ve que Baja California está de fiesta, no, de super fiesta. Mira nada más, 2 años de nuestra gobernadora Marina, quien queremos, admiramos y valoramos, pero además el tercer día que el presidente esté en Baja California. Hecho totalmente inusitado, amén. Norma, ¿cómo ves el tema de los apoyos a las mujeres? Vemos que está muy fuerte el tema del apoyo a la mujer aquí en Baja California. Viendo un poquito la historia de las mujeres siempre han destacado, es cosa de hurgarle un poquito, pero no tenían a través de los siglos lugares ni espacios. Es a partir del 50, cuando en México 50 y algo el derecho al voto, que se viene vertiginosamente esto, hasta que ya tenemos la paridad. Sin embargo, no es suficiente. Lo que falta ahora es erradicar el machismo, la violencia vicaria y todo lo que hay alrededor de la figura femenina. Hay un trabajo largo, pero por supuesto feliz. Y admirando yo a las nuevas generaciones de chicas que además están
En Morena. Y que ya se viene la primera presidenta, ¿no? También. Pues sí, tendrá que ser mujer, aunque yo ya sé quién va a ser, pero evito, ¿verdad? Evito decirlo. Y Diego, ¿tú cómo ves el movimiento femenino? Pues la verdad, alcaldesa, es que solo hay una verdad tácita. Es tiempo de mujeres. Wow. Tan es así que, bueno, pues tenemos el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Ayer precisamente estábamos en el backstage cuando estaba planeando el discurso y ella fue muy enfática. Ha sido una mujer de lucha que ha venido pues conquistando espacios, rompiendo techos de cristal, alcaldesa. ¿Qué opina usted de esa frase de que las mujeres ahorita están conquistando espacios? Tenemos a Kamala Harris en Estados Unidos, vicepresidenta. Tenemos a... A Claudia. Y en México... Igual, a Marina del Pilar, a usted. ¿Cómo ve usted esta lucha histórica que han venido conquistando las mujeres? Bueno, pues por supuesto, indudablemente que me da muchísimo gusto, pero insisto en que no está todo logrado en tanto que no logremos erradicar y derribar todos los prejuicios que hay alrededor de la figura femenina. Todavía hay una agresión muy fuerte, sobre todo las mujeres guapas, bellas, que están en la política y eso no se va. Como las de Baja California. Como las de Baja California y de otros estados y diputadas. Y yo me pronuncio porque las mujeres hagamos uso de esa palabra que se llama sororidad, con dos R's, que quiere decir más que solidaridad, sino hacer bloques comunes para defendernos del odio. Y lamentablemente eso va a tardar mucho tiempo, pero estamos todas unidas. Pero bueno, aquí nos trae el informe de Marina. Aquí estamos y la visita del presidente. Así es. ¿Qué tal Mexicali? Cuéntanos algo de Mexicali. ¿Cómo va Mexicali? ¿No conoce Mexicali? Aparte del calor. Y a lo mejor muchas de las personas que nos van a ver en redes sociales tampoco, así que aprovechemos para... La mejor promotora de Mexicali. Capital de Baja California, 1,050,000 habitantes, crecimiento acelerado, Río Colorado, agua, energía, fuerza de trabajo. Vengan a Mexicali. Mucho calor. Sí, pero tenemos refrigeraciones en los centros comerciales, en todas partes. Y muchas cervezas, si me permite. Ay, no quería decir eso, pero sí. Además, nuestro barrio chino, que ayer tuvimos la comida 1 para 5,000, que ha sido nombrado barrio mágico. Somos además muy amigables. Los invito a Mexicali. Muchas gracias. Alcaldesa, siempre es un gusto. Si me permite nada más, nos puede compartir sus redes sociales para que todos y todos los que nos los están viendo en este momento la puedan seguir. Perdona, Norma MXL, o sea, MXL es Mexicali, Norma MXL es MXL, ahí me encuentran. Y para toda la audiencia de los reporteros MX, hay que seguirla y estar informados de lo que está pasando en Mexicali y en Baja California. Muchas gracias. Bueno, gracias, Diego. Gracias a mí. Buenos días a todas y a todos. Yo soy Diego Cedillo. Me pueden ver todos los días en la conferencia de prensa del señor presidente de la República y estamos aquí en Tijuana, en Rosarito, ¿no, Julieta? Baja California. En el segundo informe de resultados de la gobernadora Marina del Pilar. Y tenemos una invitada muy especial en este momento con nosotros, la diputada federal Julieta Ramírez. Juli, si te quieres presentar. Ah, encantada, pues los saludo a todas y todos. Un gustazo estar con estos dos chavalones. Miren nomás, tenerlos aquí en casa desde Rosarito, Baja California. Un gusto saludarlos, un abrazote. Muchas gracias. Pues yo soy Amir Ibrahim, del reportero CMX. Y pues te quiero ver, cuéntanos un poquito. Hizo Diego por ahí una pregunta. Ahí en la buena, a mí sí me interesa ese tema, ¿no? De la reforma fiscal que tienes por ahí. A ver, ¿de qué privilegios goza Ricardo Salinas Pliego para no pagar del erario público? ¿De qué crees? ¿De qué privilegios goza? ¿Con qué? ¿Por qué no le paga? ¿Por qué no le paga al Estado? ¿Por qué? Yo me preguntaba eso muy seriamente. Decía, a ver, pero vamos a estudiar por qué legalmente puede no pagar. Bueno, y dimos con que, pues, al final del día el señor presenta amparos, presenta controversias, presenta ahí diversas instrumentos que tiene que eventualmente resolver la Suprema Corte de Justicia. Okay. Es decir, las y los ministros del Poder Judicial. ¿Y qué hacen las y los ministros del Poder Judicial? Pues empantanar ahí el caso. Dejarlo a ver a qué hora no quieren resolver. Guardarlo en el cajón. Guardarlo en el cajón, tal cual. Entonces, en lo que va la reforma es especificar en la ley que no puedan tener eternamente el derecho de guardar en el cajón los expedientes. Yo he pensado un poco en el tiempo que le beneficia, porque el dinero, cuando pasa el tiempo, genera intereses. ¿Cuánto interés generaría 26,000,000,000 de pesos, por ejemplo? Y ese tiempo que se está expandiendo, esos rendimientos del dinero,
en dónde están y dónde es lo que te... ¿Eso también lo tienes así como contemplado? Como tal, no es una reforma fiscal, fíjate. Okay. Es una reforma legal, es una reforma de carácter más jurídico que fiscal. Es una reforma que es directamente, tiene dos vías, una de la Constitución y otra directamente de la Ley Orgánica del Poder Judicial, obligando a los ministros y las ministras a que tengan que resolver todos los casos, controversias, todos, que los tengan que resolver en un plazo máximo de 120 días, de manera que no sea eternamente postergable un asunto o que eternamente no lo puedan guardar en un cajón. Ese es el objetivo. A ver, Julieta, yo tengo una duda. Aprovechando ahorita que estamos en el informe de tu gobernadora, ¿qué sientes de tener al presidente de la República acá en tu tierra? Vimos que te hiciste muy famosa, e incluso López Dóriga retomó un video de cuando le estás regalando un jersey al presidente. No sé si nos puedes comentar cómo estuvo todo ese rollo y también, pues, cómo te sientes como baja californiana al tener a Andrés Manuel López Obrador en esta tierra. Hombre, mira, nosotros estamos felices, alegres, contentos de tener al presidente en nuestra tierra. Y no nada más tenerlo para una conferencia mañanera. Lleva aquí 4 días el presidente, ya recorrió todo el estado, Mexicali, Tijuana, Rosarito, San Quintín, Tecate, Mexicali, ya Tijuana otra vez, ya fue a todos los municipios de Baja California y además los eventos han estado muy bonitos porque tienen mucha gente, ha habido así mucha, pues lo que nos gusta a nosotros, la política obradorista con la gente se le acerca, se toma fotos, se dan besos, todo mundo lo abraza, papacho, y en eso nosotros le llevamos una jersey al presidente del equipo de los Águilas de Mexicali, que es el equipo de béisbol de nuestro municipio, de tu servidora, de ahí donde nací, de Mexicali. Entonces, ¿cómo se les dicen, chicanos? No, los Águilas. No, bueno, nosotros. Por unos, para... Pues les decimos los cachanillas. ¿Qué? Los para cachanillas. Para los que no sepan, pues, así se les dice a los oriundos de Mexicali, pero bueno. Yes. Ajá, ¿sigue? Bueno, entonces le llevamos una camisa, una chamarra del equipo de Mexicali, y de hecho la chamarra dice Mexicali. Uh-huh. Entonces se lo enseñamos, presidente, y se pone muy contento cuando ve la chamarra, porque le gusta mucho el béisbol. Y de verdad que voltea y así con una sonrisa, ¿sabes cómo es el presidente de cariñoso? Voltea sí. Y me da un beso en el cachete. Así como le da muchos besos a los niños, a adultos mayores, a la señora. Un ese cariño que sí. Un cariño, abrazos. Ay, pero ya sabes que siempre hay aves de mal agüero, que a todo le ven tres patas al gato. Ya la modificaron con inteligencia artificial. Qué ya el Photoshop quedó muy atrás. Ahora toda esa inteligencia artificial ya sacaron que fue un beso en la boca, Dios. Oh, no me digas. ¿Qué tienen en la cabeza? Ay, es que ya son muy generales de... No. Falsas, ¿no? Y luego qué bajo. No, qué bajo. Y también un misógino, ¿eh? Porque claro. Empezar claro. Ahí con comentarios que no voy a decir ahora en cámara, porque estamos de fiesta, estamos ahora disfrutando, pero no, Dios santo, ¿eh? Uno no. De veras que son malos como el cáncer. Yo creo que es envidia, ¿no, Julieta? Sí, yo dije. Te dije, estos sí son privilegios, que el presidente te dé un beso, que te dé un abrazo. Eso sí son privilegios. No, esos sí son privilegios. Diputada, a tu punto de vista, ¿cuáles son los logros más importantes o el logro más importante que ha tenido Marina del Pilar en estos 2 años? Mira, tenemos datos que los estoy revelando, me parece que antes de tiempo, ¿eh? Creo que estas eran exclusivas de la gobernadora en su informe, que se ha hecho más obra en 2 años de la gobernadora que en 5 sexenios anteriores a ella. 5 sexenios, 2 años de ella ha habido más obra y más programa, más inversión de gobierno, ¿eh? Sin deudas y nada de eso. Inversión del Estado. Además, hay un programa que se llama Pancita Llena, Corazón Contento, que alimenta más de 300,000 niños al día en las mañanas para que puedan tener desayuno, alimento bien. Pero no como esos desayunos de los panistas que eran desayunos fríos, no. Birria, taquitos, huevito para los niños, bien, muy bonito. Y está también otro programa que se llama Tarjeta Violeta, que a mi parecer este es sumamente importante porque es el único gobierno a nivel nacional que tiene una tarjeta para las mujeres. Pero bueno, me parece que la Ciudad de México, Estado de México también tenía en su momento, pero en esta tarjeta es un apoyo pues bastante importante, son 2,800 pesos bimestrales, se les apoya con gastos funerarios incluso, servicios médicos y seguro médico, se les apoya incluso con gastos de plomería, preparatoria abierta, apoyos educativos,
se les ayuda con otro tipo de programas, empoderamiento económico, se les da talleres de todo tipo para que puedan empoderarse en sus trabajos y puedan salir al mercado laboral, con el fin de que las mujeres que hayan vivido otro tipo de violencia, que estén en condiciones de pobreza, no tengan que someterse a una pareja que las haya violentado y que dependan económicamente de una persona. Entonces, este programa es realmente, a mi parecer, un antes y después aquí en Baja California. Estaba escuchando que cubre a 72,000 mujeres. Así es. El programa cubre a 72,000 mujeres en el estado, que de hecho es el universo detectado de mujeres jefas de familia. También escuchamos a la diputada local, una diputada local que hoy te entrevistamos, Michelle Sánchez. Michelle Sánchez, que lo quieren elevar a rango constitucional del estado. ¿Qué opinas de eso, tú eres diputada también? Claro, no, y además la diputada de local, Michelle Sánchez, es una diputada feminista que ha hecho bastante en el Congreso del Estado por los derechos de las mujeres y de las juventudes. Y está buscando exactamente que este programa se eleve a rango constitucional para que las mujeres en Baja California tengan garantizado que este programa no como un apoyo de un gobierno sí y otro no, sino como un derecho, igual como se ha hecho con las pensiones para adultos mayores y los programas de bienestar del presidente. Es un ejemplo que el presidente Así es, de que sí se puede, porque hubo expresidentes, tú bien lo sabes, Felipe Calderón, compañía, Fox, ni se diga, y que no les cabía en la cabezota la posibilidad financiera, y siempre decían, es imposible financieramente hablando que exista una pensión. Es más, hasta decían, es irresponsable pensar en una pensión para adultos mayores, decían, no más. Sí. Y ahora, pues yo creo que tenían de dos sopas, básicamente, o se lo embolsaban o lo repartían. ¿Y tú qué crees que tenían? Pues lo repartían, ¿no? Para ellos. Una de las cosas que más ha exhibido el presidente de los Museos es que los recursos sí alcanzan. Claro. Antes, te pregunto, ¿por qué antes no había todo lo que hay ahorita y no les alcanzaba? ¿Dónde está todo ese dinero? ¿No? Entonces, es el famoso caño de la corrupción del que se habla. Caño de la corrucción. El millón de pesos que se iba a... ¿Pues? Pues siendo más en la Cámara de Diputados, ahí lo vemos. Ahora están afundidísimas las discusiones del presupuesto. Los panistas ahí se les escucha roncar. En cada discusión están ahí tristeando, de melancólicos, porque antes en la Cámara de Diputados llegaban y decían, yo quiero 10 millones para tal obra, yo quiero 10 millones para una glorieta, hazme el favor, o para un monumento. Hasta Marco Cortés se hizo su elevar Marco Cortés, y es, imagínate, no, qué horror. Yo decía, imagínate que tuviéramos todo el país tapizado de la calle Xochitl Gálvez. No, límite. No, qué manera. Cruz. Diputada, pues muchas gracias por esta entrevista tan amena y esta entrevista para los reporteros CB. Gracias. Para concluir, nada más, Julieta, si gustas compartirnos tus redes sociales para todos y todos los que te quieran seguir, que te estén viendo en este momento. Gracias, muy amables. Estamos a sus órdenes desde Facebook, Twitter, Instagram, hasta TikTok, porque yo sé que se la pasan en TikTok antes de dormirse, entonces, como Julieta Ramírez, en todas las redes, ahí estamos a sus órdenes. Un abrazote y un beso. Sígale. Beso, adiós. Felicito al pueblo de Baja California por haber decidido, porque el pueblo manda, que sea gobernadora Marina del Pilar. Una mujer inteligente, trabajadora, honesta. Es lo mejor que le ha pasado a este bello y extraordinario estado de Baja California. La era obradorista será histórica y en el futuro será recordada como hoy recordamos la era de Benito Juárez. Y yo les pido a ustedes, pueblo de Baja California, que sientan ese orgullo, porque ustedes son la esencia de este movimiento y son ustedes quienes le dan vida. Como bien lo expresó ya nuestra coordinadora Claudia Sheinbaum al recibir el bastón de mando, cuando hay una revolución de las conciencias y un pueblo se empodera y reconoce su historia, no hay nada que lo detenga, porque México ya no es un país de unos cuantos, México ya es de todas y de todos, porque juntas y juntos contribuimos para heredar a las nuevas generaciones una Baja California y un México más justos, nobles y equitativos. Una tierra
donde no habrá más desigualdad, discriminación y clasismo, donde habremos desterrado a la corrupción, a la codicia, y donde el bienestar nos permita trabajar y desarrollarnos con igualdad de oportunidades. En Baja California, ese Baja California y ese México no son una utopía ni un castillo de aire. Lo estamos construyendo ahora mismo, entre todas y todos nosotros. Tenemos derecho a soñar porque hoy nuestros sueños tienen bases muy firmes y muy fuertes. Porque tenemos los pies bien plantados y el alma volando muy en alto. Hoy, Baja California late más fuerte. Muchas gracias. ¡Que viva Baja California! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!